Muy buenas canallitas, bienvenidos una vez más al canal. Soy Lolindir y hoy por fin os puedo presentar la guía de farmeo free to play para nuevos jugadores. Antes de empezar con la guía, quiero aclarar que todo el contenido de este vídeo está elaborado según mis experiencias y mi opinión como jugador. No por ello lo que aconsejo tiene que ser lo correcto o tenéis que estar de acuerdo. Simplemente es mi punto de vista sobre cómo se debería empezar una cuenta de cero y sin invertir dinero. Además, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el juego, creo que ahora más que nunca tenéis más opciones a la hora de escoger diferentes rutas en vuestras cuentas. En el caso de esta guía, nuestro objetivo final es desbloquear al Emperador Eterno. Pero ya os digo que no es el único camino posible. Simplemente, y recalco, para mí, valorando todos los pros y contras que hay, es la ruta que más beneficios ofrece. Independientemente de si coincidís o no, lo que sí me parece esencial es que escojáis la ruta que escojáis, tengáis como objetivo final de vuestro viaje el desbloquear una leyenda galáctica. Hecha esta aclaración, vamos con el desglose de esta guía. Empezaré el vídeo con una serie de consejos básicos que me parecen fundamentales cuando se empieza de cero. Son una serie de pautas para facilitaros vuestro camino hasta vuestra primera leyenda. Luego pasaremos al desarrollo de la propia ruta de farmeo. Esta ruta estará dividida en tres partes y os iré explicando paso a paso qué personajes farmear, en qué orden hacerlo, cuánto equipo invertir en cada escuadrón, a quién subir primero, qué zetas poner. En resumen, todo lo que necesitáis saber para ser unos hachas en el juego. Empecemos con lo que podríamos denominar los 10 mandamientos del juego. El primero de ellos es utilizar los cristales únicamente para hacer recargas de energía. No los utilicéis ni para comprar fragmentos de personaje, ni para comprar equipo en cargamentos, ni para abrir sobres. Porque la manera más eficiente de conseguir equipo o personajes es hacer una recarga y simular su nodo. No solo porque es la más rentable en cuanto a cristales invertidos y fragmentos de personaje o de equipo obtenido, sino que también de este modo conseguimos experiencia que nos va a permitir llegar al nivel 85 antes que el resto de nuestros rivales. Segundo, los cristales los utilizaremos principalmente para subir de nivel a los personajes, y además luego veréis en el desarrollo de la guía que lo haremos con mucha cabeza. Las dos únicas excepciones que tiene esta norma son que podremos, y yo os aconsejo hacerlo, comprar equipo por créditos en la sección de cargamentos cada 6 horas, y que los podremos y deberemos utilizar para subir de modificadores, aunque, al igual que ocurre con los personajes, no subiremos todos los modificadores, sino que escogeremos con cuidado aquellos que valen la pena. En el canal tenéis varios vídeos sobre modificadores que, si no tenéis conocimientos, os aconsejo echarles un vistazo. Tercero, no compréis modificadores ni por créditos ni por material de construcción de naves en la tienda de modificadores. Sé que esto es un poco una norma dentro de la norma 2, pero es que es muy importante resaltarla. Al principio del juego, tanto los créditos como el material de construcción de naves son muy escasos, y jugártela a comprar un mod aquí cuando lo podías invertir en un personaje es una locura, porque además nadie te garantiza que ese mod, que tiene estadísticas buenas, acabe subiendo luego las estadísticas que te interesa. Así que al principio del juego, esta tienda yo os aconsejaría que la tuvierais vedada. Vamos con la cuarta y la quinta, que aunque son bastante obvias, no por ello vamos a dejar de mencionarlas. La cuarta es que hay que reclamar todas las bonificaciones de energía gratuitas que hay a lo largo del día, porque realmente estas bonificaciones gratuitas no dejan de ser cristales convertidos en energía. Y la quinta es que hay que completar siempre todas las actividades diarias, porque ese cofre de recompensa que tenemos al final de haberlas completado todas nos van a dar experiencia, créditos, bastante equipo y, ahora, de camino al nivel 85, una mayor cantidad de cristales, así que es importante hacerlo siempre. Sexto, buscar un gremio serio. Y por serio no quiero decir que hagan Rancor Mítico o Genosis Luminosa, simplemente que sean exigentes con que todo el mundo cumpla con los 600 tickets diarios. Esto, creéis que no, que parece una tontería, equivale a, al final del mes, abrir muchos más asaltos y, por lo tanto, a conseguir mucho más equipo, a ir mucho más rápido con vuestra cuenta. Además, si podéis, os aconsejaría que intentarais buscar, además de un gremio exigente con los 600 tickets,
que hagan, que simulen el Rancor y el AT en su modalidad heroica. Con esto tenéis mucho ganado. Séptimo, utilizad vuestros recursos únicamente en aquellos objetivos que son parte de vuestra ruta de farmeo y hacedlo en el orden correcto. Con esto lo que quiero decir es que, aunque para desbloquear al Emperador Eterno necesitamos un determinado número de personajes y un determinado número de reliquias, el orden en el cual lo hacemos va a importar mucho a la hora de recorrer ese camino. Es decir, tenemos que intentar llegar a ese objetivo potenciando primero aquellos personajes que nos van a dar algún tipo de ventaja en algún modo de juego y acabar potenciando aquellos personajes que lo tenemos que hacer porque nos lo pide como requisito obligatorio. De este modo, cada vez que invertimos en un personaje estamos ganando algún tipo de ventaja, ya sea en batallas de asalto, en gran arena, en batallas de flota, lo que hace que ganemos más recursos. Con esos recursos que ganamos de más podemos acelerar el farmeo y la subida de nivel de personajes, y es un efecto bola que hace que al final el tiempo se acorte enormemente. Octavo, gastad la energía teniendo en cuenta siempre la misión diaria de gremio. Además de tener que aportar esos 600 tickets, luego todos los integrantes de un gremio tienen una misión común para todos y cuyo objetivo cambia cada día, que nos recompensa con moneda de gremio. Cuantas más veces cumplimos ese objetivo, más alto quedamos en el ranking dentro de los integrantes de gremio y más moneda recibimos como recompensa. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cumplir ese objetivo la mayor cantidad de veces para quedar lo más alto posible y ganar más moneda. Un ejemplo para que lo veáis bien. El domingo, buscad llegar a los 600 tickets diarios sin gastar energía de cantina, para que cuando haya un reinicio de la misión por la tarde del mismo domingo, tengáis las 3 recargas baratas de cantina disponibles, las hacéis, tenéis algo de energía acumulada, la gastáis. Y el lunes, cuando se hace el reinicio de vuestra cuenta y vuestras recargas vuelven a ser a bajar al nivel mínimo, hacéis otras 3 recargas de cantina. De este modo hacéis las 6 recargas baratas y quedáis lo más alto posible en el ranking, ganáis unas recompensas muy grandes en comparación con el resto y hacéis lo que os decía del efecto bola de nieve. Noveno, guardad siempre una pequeña reserva de cristales. De este modo podemos sacarle por un lado el máximo partido esas recargas de energía de las misiones diarias de gremio y por otro, cuando hay eventos de persecución galáctica que nos dan fragmentos de personajes o cuando hay doble drop durante determinadas fechas del año, la reserva de cristales nos va a permitir participar en el evento y sacarle el máximo partido a los cristales. Décimo y último, añadid aliados fuertes. De este modo, estos aliados os prestarán personajes para poder completar a 3 estrellas y con mucha facilidad las batallas del lado luminoso, del lado oscuro, batallas de cantina y algún punto más. No hace falta realmente montar un equipo para ir avanzando en estos nodos, simplemente con tener aliados que os presten su líder de escuadrón, leyenda, lo ideal. Con la aportación de ese aliado está todo hecho. Si queréis un poco más de ayuda, acordaros que en el Discord de la comunidad tenéis enlace en la descripción. Hay un canal específico donde podéis postear vuestro código de aliado y la gente que tiene leyendas os va a añadir para echaros un cable. Ahora y sin más dilación, vamos con la guía de farmeo. La he dividido en 3 partes. Esta primera parte, que es la fase inicial, va desde que creamos la cuenta hasta que llegamos al nivel 85 y desbloqueamos la gran arena. Tardaremos aproximadamente entre 3 y 4 meses y nuestra meta es, además de tener nuestros primeros equipos para afrontar la gran arena con garantías, el ir desbloqueando a algunos personajes exclusivos de la guía de viaje y tener los primeros escuadrones para hacer los primeros eventos, sobre todo el de robo de créditos. Habrá 4 escuadrones clave en este inicio, aunque no serán los únicos. El primero de ellos es el escuadrón Fénix, que lo utilizaremos tanto en arena de escuadrones como en Guerra Galáctica para completarla, aunque no lo haremos siempre, creo que es de los mejores equipos que hay en este inicio para este modo de juego. Lo subiremos siempre de nivel de personaje al mismo nivel en el cual esté nuestra cuenta, pero el nivel de equipo nunca pasará del 8 en todos los personajes con excepción de Ezra, que lo podremos subir hasta nivel 10. Por supuesto, no invertiremos Zetas en este escuadrón y pondremos muy pocas Omegas. Aproximadamente cuando lleguemos al nivel 82 ya habremos desbloqueado al Emperador Palpatine y podremos hacer el evento del Gran Almirante Thrawn con garantías. Tenéis en el canal un vídeo que os puede echar una manito para superar este evento. En este punto ya tendremos a Palpatine y a Thrawn desbloqueados, tendremos también a
a Darth Vader, a Piet y a Tarkin y haremos transición de equipo tanto en Arena Escuadrones como en Guerra Galáctica, equipo imperial con el que os acabo de mencionar. Además, al nivel 82 también tendremos la posibilidad de equipar Zetas. Y con la Zeta del líder de Palpatine tendremos un pedazo de equipo que hará la Guerra Galáctica un paseo y que nos va a permitir aumentar mucho nuestro ranking dentro de las Arena Escuadrones. El equipo Fénix en este punto queda aparcado, ya no invertiremos más recursos en este escuadrón y pasaremos a hablar del equipo imperial. Aquí ya sí que empezaremos a subir más el nivel de equipo de los personajes y a poner nivel de reliquias y asignarles Zetas. En cuanto a las Zetas, empezaremos poniendo la Zeta de líder de Palpatine, continuaremos con la de Masacre Implacable de Darth Vader y seguiremos con la única de Piet que da aumento de ataque. Luego, en cuanto a nivel de equipo de personajes, el primer personaje que subiremos a reliquia de nuestra setup será Darth Vader y veréis que se nota un montón en todos los modos de juego en el cual lo utilicemos. Continuamos hablando de escuadrones, pasamos ahora a hablar del escuadrón de canallas. Estará integrado por Nute Gunray, de líder, el soldado Salto Han, Griff Karga, el mandaloriano y Boba Fett. Esta setup la utilizaremos para hacer el evento de robo de créditos, aunque de todos los integrantes realmente el peso va a recaer sobre Nute Gunray, su habilidad de líder y su capacidad de extorsionar. Es una setup que, aunque como os digo, toda la importancia recae sobre Nute, no tenéis que descuidar en cuanto a subirla de nivel y equiparla, porque cuanto más alto sea el nivel que hagáis de robo de créditos, a la larga más créditos obtendréis y antes los conseguiréis. Así que dadle mimo. El último de los escuadrones es el escuadrón de Genosianos, aunque en concreto de esta facción nos vamos a centrar en tres personajes que son Sunfac, el soldado Genosiano y el espía Genosiano. Ahora nos interesan sobre todo por su aportación como pilotos, ya que van a ser la base de nuestro escuadrón de flota. Estas tres naves, junto con otras dos que van a ser el TIE silenciador y una quinta que puede variar entre el caza estelar de Ahsoka, el caza TIE imperial o la esclavo 1, o el TIE avanzado, dependiendo de en qué punto estemos, como digo, van a ser la base de nuestro escuadrón de flota, con comandante que puede cambiar entre Hogar 1 y Ejecutora. Al inicio del todo, la Hogar 1 es la mejor nave que hay porque te da una capacidad de supervivencia sin igual. Pero a medida que vuestra cuenta vaya creciendo y el nivel de vuestros pilotos y sus estadísticas vaya aumentando, la Ejecutora sale vencedora en cuanto a rendimiento. Una vez que hemos hablado de estos principales escuadrones en el inicio, no os preocupéis que al llegar a nivel 85 habrá alguno más, vamos a ver qué personajes y qué naves tenemos que farmear, dividida por punto de farmeo, si es en nodo o por tienda. Y además os voy a explicar cómo tenéis que farmear estos personajes. Empezamos viendo los personajes y naves que vamos a farmear en nodos difíciles. Los he dividido de izquierda a derecha y de arriba a abajo en cuanto a relevancia. Es decir, cuanto más a izquierda y arriba esté, antes tendréis que priorizar el uso de la energía en desbloquearlo, en invertir y farmearlo. Como es lógico, hay algunos personajes que están en nodos de farmeo muy avanzado. Cuando esto ocurre y no tienes acceso a ese personaje o a esa nave, lo que tienes que hacer es continuar con el siguiente para ir adelantando su obtención. Por ejemplo, el soldado de distancia es un personaje que tenemos muy al inicio de farmeo, pero que su uso no le vamos a dar uso en este inicio. Pero todos los días que estamos aprovechando energía, porque todavía no llegamos al diente de sabueso y los vamos farmeando, son días que estamos ahorrando cuando lleguemos a su uso meses más tarde. Almirante Piet, personaje que vamos a utilizar tanto para desbloquear al Emperador Eterno como para nuestra setup de arena de escuadrones y en el futuro uno de soldados imperiales. Griff Karga y el Mandaloriano forman parte del equipo de robo de créditos. Diente del Sabueso es la nave que os va a permitir superar los combates de batalla de flota y es el mejor tanque que hay en naves. Jango Fett lo utilizaremos en el futuro en un equipo de caza recompensas y para desbloquear a Chewbacca. Droide Buitre y el Bombardero Hiena formarán parte de nuestra futura setup con Malevolence. Caballero Jedi Anakin lo utilizaremos para desbloquear al Gran Maestro Yoda, aunque no nos va a correr prisa al principio. Y tendrá su setup propia al llegar al nivel 85. Beers
Y aquí ya pasamos a personajes que en este punto no van a tener mucha relevancia, pero sí en el futuro. Beerus es requisito del Emperador Eterno, igual que Anakin. Y tendrá su propio escuadrón. Conde Dooku también es requisito de tendrá escuadrón. Además lo utilizaremos en Geo. Bastila y Jolly Window los utilizaremos como base de nuestro escuadrón Jedi. Y los utilizaremos para desbloquear al Gran Maestro Yoda. Moff Gideon, aunque no es requisito ahora mismo de ningún personaje, sí que lo utilizaremos con los soldados imperiales porque su habilidad única es brutal. Lo mismo que ocurre con el soldado a distancia, el Ranch Trooper, que formará parte en el futuro de un escuadrón de soldados imperiales. Por último, en cuanto a nodos, el bombardeo T-Imperial lo queremos desbloquear simplemente a 6 estrellas para poder hacer el evento del Emperador Eterno, aunque no es una nave que en este inicio le saquemos mucho partido. O sea que será la que menos relevancia tenga. Pasamos a cantina. En las tiendas, lo normal va a ser desbloquear a un personaje y subirlo a 7 estrellas antes de pasar al siguiente. Y mantendremos la misma relación en cuanto a importancia, izquierda-derecha, arriba-abajo. La única excepción será en el inicio en cantina con Ezra y Hera. Ezra será el primer personaje que subiremos a 7 estrellas, pero desbloquearemos primero a Hera para que dé su habilidad de líder. La podemos subir a 2 o 3 estrellas. Y una vez que la tenemos ahí, la dejamos aparcada. Volvemos con, continuamos con Ezra, lo subimos a 7 estrellas y en este punto ya sí que continuamos con Ezra. Una vez que tenemos a los dos Fénix a 7 estrellas, continuamos el farmeo en cantina con Kylo Ren sin máscara y el Tie silenciador. Esta nave y piloto son de lo mejorcito que hay en el inicio en flota y marcan diferencias. Aunque en este, aparte de esa función que tiene en el principio y que la vamos a utilizar para los desafíos de Zeta, luego caerá un poco en el olvido hasta que desbloqueemos otras setups. Por último, como os dije, vamos a utilizar genosianos en naves. Podéis farmear tanto el espía como el soldado, aunque estos dos personajes se pueden obtener también en batalla de flota. En tienda de gremio, pasamos a un punto de farmeo distinto. Estos personajes aparecen aquí de manera aleatoria cada 6 horas. Lo que ocurre es que hay algunos personajes que tienen una probabilidad de aparición mucho más alta que el resto. Zunfac es un personaje con aparición baja, así que siempre tenéis que tener ahorrado algo de moneda para farmearlo. Es decir, no gastéis toda la moneda a saco farmeando el siguiente porque no está, porque siempre tenéis que tener un poco de moneda para farmear Zunfac. Esto es inamovible. Una vez que tengáis un poco de moneda de gremio acumulada, y aparezca el granjero o aparezca el viejo Ben o el coronel Stark, que serán personajes que en este inicio no nos interesan pero que en el futuro sí, si tenéis siempre una reserva para desbloquear a Zunfac, podéis ir desbloqueando estos tres personajes. Lo mismo ocurre con el equipo. En esta tienda farmearemos mucho equipo con la moneda, pero siempre tenemos que hacerlo teniendo en cuenta que si aparece Zunfac 2 veces seguidas tenemos que poder comprarlo. En la tienda de batallas de cantina tenemos 4 personajes y un recurso. El primero en subir a 7 estrellas será Chopper, por formar parte del equipo Fénix. Continuaremos con los soldados Alto Han y con Boa Fett. Los queremos por el evento de robo de créditos, además de que con uno desbloquearemos al comandante Luke al llegar al nivel 85. Y con Boba lo utilizaremos, será una de las opciones en naves. El cuarto personaje será Ahsoka Tano. Acordaros todo esto, desbloquear y subir a 7 estrellas. Será Ahsoka Tano, que la utilizaremos tanto como piloto como una opción Jedi para desbloquear al Gran Maestro Yoda. Y en esta tienda aprovecharemos y compraremos material de construcción de naves, que son los créditos de nave, porque si no, el subir a las naves se hace muy lento. Continuamos con la tienda de arena de escuadrones. En este punto, primer personaje a subir a 7 estrellas, Kanan, por formar parte del equipo Fénix. Seguiremos con Nute, ya que forma parte del equipo de robo de créditos. Seguimos con el Grand Moff Tarkin, ya que es comandante de flota y cuanto más alto sea el nivel del piloto o del comandante, más altas serán las estadísticas de la nave. Continuaremos farmeando prestigio, porque de este modo vamos a tener más ventaja en la arena de flotas y en el futuro en la gran arena, ya que obtendremos este recurso mucho más rápido en comparación con el resto. Y el último personaje será la Princesa Leia, que la farmearemos con mucha calma, ya que la queremos en este inicio, sobre todo una vez que hemos llegado al nivel 85, para desbloquear al comandante Luke y poco más.
Por último, tienda de arena de flotas en este apartado. Aquí tenemos 4 naves, 2 naves, 2 pilotos y un recurso. Y mantenemos de nuevo el mismo sistema que manteníamos en la tienda de gremio. Hay personajes y pilotos que salen muy poco, perdón, personajes y naves que salen muy poco, como son Darth Vader, Grievous, el Esclavo 1 y T avanzado. Y siempre tenemos que tener suficiente moneda acumulada para que si salen alguno de estos 4 poder comprarlo. Una vez que tenemos margen guardado, acumulado esta moneda, podemos ir comprando Zetas. Pero acordaros siempre tener moneda suficiente por si sale alguno de estos de estas dos naves o de estos dos personajes. Darth Vader porque lo queremos para nuestras Zetas de Imperio. T avanzado porque puede ser parte de nuestro escuadrón de naves. La Esclavo 1 lo mismo, la queremos también para el desafío de Zetas y para poder hacer el evento de Tarkin a máximo nivel y poder repetir el evento mensualmente. Y Grievous, porque lo utilizaremos en Geonosis, en un equipo en concreto en Gran Arena, y será nuestro futuro comandante de flota. Por último, tienda de guerra galáctica. Aquí farmearemos a 7 estrellas a Zeb, y a partir de ese punto iremos farmeando a los personajes y las naves que salen aquí con esa importancia. De nuevo, os aconsejo tener siempre un poco acumulado por si salen Sunfac o el Cazentía Imperial, que son dos naves que tienen un porcentaje de aparición bajo. Una vez que tengáis un poco de moneda acumulada, podéis ir farmeando el resto de naves, en especial el caza estelar del espía y el caza estelar del soldado, que formarán parte de nuestro núcleo de flota. Lo completaremos con el caza estelar de Ahsoka, que además hemos farmeado al piloto. Y cerraremos esta parte de Guerra Galáctica farmeando a Poggle, para que al llegar al nivel 85, junto con el Alfa Genosiano y los 3 Genosianos que son pilotos, poder desbloquear a Padme. Unos últimos apuntes de esta fase inicial. En Batalla de Flotas farmearemos el caza estelar de Anakin y algo de equipo. Al principio no se puede hacer mucho más porque los nodos son muy complicados de superar. En Cantina, en cuanto tengamos acceso al Alfa Genosiano, nos concentraremos en farmearlo lo máximo posible, porque con el equipo Genosiano y el Alfa tenemos uno de los mejores escuadrones para Gran Arena en este inicio al llegar al 85. Lo mismo ocurre con Boss. En cuanto tengamos acceso a su nodo en los nodos difíciles, lo farmearemos con la máxima prioridad. Por último, en la tienda de evento de gremio tenemos dos monedas que utilizar. La moneda de gremio MK1 la podemos utilizar para acelerar la obtención de personajes y de equipo, aunque al hacerlo nos va a perjudicar si en el futuro queremos desbloquear a Darth Malak o al General Skywalker, o nuestra siguiente leyenda va a ser el Maestro Jedi Luke. Luego entraré más en detalle en esto. En cuanto a la moneda de gremio MK2, la emplearemos para ir desbloqueando la Malevolence y en el futuro hacer la transición de equipo con Ejecutora y Separatistas a equipo con Malevolence y Separatistas. La fase intermedia empieza al llegar al nivel 85 y desbloquear la Gran Arena. Antes de entrar más a fondo en lo que vamos a hacer en esta fase, vamos a hablar de la Gran Arena. En este inicio, en estos primeros eventos de Gran Arena, tendremos como escuadrones disponibles aquellos que hemos utilizado en la fase inicial, que son los Fénix, el Imperio, que es el equipo con el cual hemos hecho el cambio en Arena de Escuadrones, el equipo de Canallas que hemos utilizado para robo de créditos, y el de Genosianos con el Alfa que le hemos metido prisa en los últimos compases de la fase inicial para obtenerlo. En semanas siguientes al subir al nivel 85 podremos formar un equipo con Jedi. Al Gran Maestro Yoda lo desbloquearemos con estos 4 que hemos farmeado junto con el viejo Ben, que también lo hemos farmeado. Obtendremos al Gran Maestro Yoda 7 estrellas y tendremos un equipo más. Se le puede poner Z a este equipo y subir algo de nivel a Yoda, luego hablaremos de esto. Y tendremos un equipo bastante bueno ofensivamente para luego hacer cambio a equipo de Revan. También tendremos desbloqueado R2 gracias a los 5 personajes imperiales, junto con Han que obtenemos en Raid, comandante Luke, que hemos farmeado también sus personajes en la fase inicial, y montaremos otro equipo rebelde. Ya os digo que estos dos equipos en este inicio van a ser muy flojitos. Seguramente lo normal suele ser ponerlo en defensa o utilizarlo contra setups flojas. Al principio nuestra base será sobre todo ofensivamente el equipo imperial y defensivamente el equipo de Genosianos. En cuanto a flotas, tenemos lo que os dije, el equipo con Ejecutora, las 3 naves Genosianas,
TIE avanzado, TIE silenciador y otro y una quinta nave. Estas naves nos van a permitir no solo hacer el evento de la ejecutora cada mes y conseguir fragmentos de ella, sino que podremos hacer el evento de desafío de Zetas. En esta fase intermedia nos centraremos en subir a Reliquia aquellos personajes que son requisito del Emperador Eterno y alrededor de los cuales se puede construir algún escuadrón que sea útil en Gran Arena, en batallas de asalto o en algún modo de juego. Además, y en paralelo, continuaremos desbloqueando personajes de la guía de viaje como son Padme, el Caballero Ida Revan, en estos casos los podremos tener a 7 estrellas, y Chewie y C-3PO, aunque en estos dos casos en concreto no los tendremos a 7 estrellas porque necesitaríamos invertir una cantidad de equipo bastante alta para tenerlos o para hacer el evento con garantías. Paso a detallaros qué personajes y naves farmear en la fase intermedia. Acordaros que antes de poder poneros a farmear estos personajes tenéis que haber completado previamente los objetivos de cada punto de farmeo de la fase inicial. Las únicas excepciones aquí son Bosk y el Alfa Genosiano, que independientemente de la energía que tengáis disponible, lo farmearéis sí o sí. Teniendo esto en cuenta y todo lo que hemos hablado de la fase inicial, en nodos difíciles, además de Bosk, farmearemos a Zalvar, Bastila Sancaída y Yuani por los eventos de Dar Revan y Revan Jedi. Sangre de Xanadu e IG-2000 los queremos porque si en el futuro podemos utilizarlos para desbloquear al Arco Milenario. Y en nodos difíciles terminaremos farmeando a Talzin, Wicket y el director Krennic. Krennic es el menos importante de todos, ya que simplemente lo queremos para desbloquear al Emperador Eterno. O sea que será de los últimos personajes que subamos. No va a cumplir ninguna función más allá de esta. Así que tomároslo con mucha calma. Calculad que subir un personaje de 0 a 7 estrellas mediante simulación de nodo lleva unos 3 meses por el drop acelerado. Así que calculad 3 meses cuando estéis a punto de llegar a los requisitos del Emperador Eterno y os ponéis a farmearlo en ese momento. Por su parte, Talzin y Wicket los vamos a farmear para llegar a un equipo mínimo a un nivel de equipo mínimo y de estrellas con Hermanas de la Noche y con Ewoks para hacer unos eventos que se llaman Batallas Heroicas, en los cuales nos piden personajes de esta facción a 4 o 5 estrellas dependiendo del evento, y que si completamos el nivel 1 nos van a dar fragmentos de Talzin o de Wicket, y que en el nivel 2 nos otorgan Zetas. El nivel 2 se puede hacer con cualquier tipo de personaje, o sea que con llegar a los requisitos mínimos de estas dos facciones de cada evento ya ganamos fragmentos de Talzin y de Wicket, que son muy buenos personajes y muy buenos fragmentos de obtener, y luego además tenemos Zetas de regalo. Pasamos a ver la cantina. En cantina, además del alfa, farmearemos datos de señal para ir subiendo el nivel de reliquias. Continuaremos farmeando los personajes que son requisito de Revan Jedi y de Dar Revan, Misión Bao, T3 y Kanderus. Y terminaremos con el Merodador y el Jefe Chirpa. Merodador simplemente lo querremos por tener un Sith más para batallas de asalto con Sith. Y el Jefe Chirpa lo queremos para el evento de Ewoks que os mencionaba, además de para desbloquear en el futuro a T3PO. Lo importante será sobre todo tener suficientes datos de señal para ir subiendo de reliquia los personajes a medida que los tengamos a equipo 13. Luego hablaremos un poco de en qué orden subir los personajes y cómo montar las setups. En tienda de cantinas farmearemos a 5 porque es piloto y podemos montar, puede acompañar como quinto miembro de la República Galáctica. Ese setup que vamos a montar, vieja Daka por el evento de batallas heroicas. Y Qui-Gon Jinn lo dejo aquí como un personaje opcional porque su Omicron es de lo mejorcito que hay en este momento. Así que es una opción que podéis contemplar por utilizarlo en Gran Arena junto con Anakin cuando lo tengamos con Reliquia. En la tienda de Arena de Escuadrones farmearemos a Asajj Ventress por utilizarla con Hermanas en batallas heroicas y también por utilizarla en Geonosis junto con Dooku. Tiene una misión especial y es muy fácil de hacer con tener a Dooku equipado medianamente bien. HK por el evento de Dar Revan. Y terminamos esta tienda con Darth Sidious e IG-88, que en este punto no nos van a dar ningún, no lo vamos a utilizar. Sidious lo queremos como requisito del Emperador Eterno, pero no invertiremos recursos en él, e IG-88 por ser piloto de la IG-2000. En tienda de gremio tenemos 3 objetivos: Darth Maul, Paplu y Logrey. Darth Maul, igual que Krennic y que Sidious, no lo vamos a utilizar en este punto, será de los últimos que subamos a Reliquia.
Paplu y Logray. Los utilizaremos en el evento de C3PO y en el de Iwos que os mencionaba. En batallas de flotas, farmearemos a Carthon Assi por el evento de Dar Revan. Y equipo, muchísimo equipo. Es recomendable hacer incluso las 3 recargas baratas para farmear todo el equipo G12 Plus posible y de este modo ir acelerando la subida de personajes a Reliquia. Para cerrar en esta parte, en Guerra Galáctica continuaremos farmeando naves, todas las naves que nos queden disponibles, que nos queden por farmear y tener las 7 estrellas. Y nos centraremos sobre todo en subir aquellas naves del lado luminoso necesarias para poder hacer los desafíos de máximo nivel de flotas y poder completar los desafíos de la Hogar 1 y la Resistencia para poder repetir su evento mensual y continuar obteniendo fragmentos de estas dos naves capitales. Vamos a entrar ahora a hablar de en qué orden subir los personajes y terminaremos esta fase intermedia con unas pequeñas anotaciones. En cuanto al orden de subir los personajes a Reliquia, como os dije, empezamos con Darth Vader ya que es la pieza clave del Imperio, de nuestras Edad de Arenas, y continuamos con el Almirante Piet, que lo separaremos del equipo de Imperio para montar uno con soldados imperiales con los personajes de esta facción que hemos farmeado. Con Reliquia y Zeta, esta setup es muy buena ofensivamente en Gran Arena y sobre todo nos va a ser muy útil para algunas batallas de asalto para completarlas incluso a nivel de desafío nivel 1, lo cual son muchos recursos que vamos a obtener. A continuación subiremos a Reliquia, al Caballero y Anakin y montaremos una setup de República Galáctica con Padme. Esta setup es buena tanto ofensiva como defensivamente en Gran Arena y la complementaremos con el General Kenobi, Ahsoka y un quinto miembro que puede ser R2 o 5. El siguiente personaje a subir será Dooku, ya que lo podemos utilizar en un equipo de restos de separatistas en Gran Arena y sobre todo porque le vamos a sacar mucho partido en Genosis, ya que Genosis Oscura es con poco nivel de equipo, podemos hacer cositas y tiene una misión especial que va a ser muy útil para nuestro gremio. El último personaje a subir en orden sería Tarkin, ya que es comandante de flota y todo lo que sea aumentar el PG del piloto o del comandante es aumentar las estadísticas de la nave. A partir de aquí podemos subir a nuestro gusto entre Palpatine, Thrawn, Beerus, Stark o el Merodeador Sith. El resto de personajes que nos quedan, que son requisitos del Emperador Eterno, los subiremos en la fase final, ya que son los que menos utilidad nos van a dar. Del resto de personajes que forman parte de algún tipo de escuadrón, lo ideal es no subir a ninguno a equipo 12 o a Reliquia, que no sea requisito del Emperador, con la excepción de 4 personajes que son el General Grievous, Bosk, el Alfa Genosiano o el Gran Maestro Yoda. Estos personajes tienen una utilidad tan grande que subirlos, aunque sí es cierto que nos va a ralentizar la obtención del Emperador Eterno, nos va a dar un rendimiento muy alto. Grievous por ser capitán comandante de flota y por poder ser utilizado en Genosis y en Gran Arena. Bosk porque es el piloto de la mejor nave del juego, o sea, y además lo podemos utilizar en el evento de Chewie. El Alfa Genosiano por poder hacer con facilidad el evento de Padme y porque nos dará al inicio del nivel 85 probablemente la setup defensiva más potente que podemos tener. Y por último el Gran Maestro Yoda porque con muy poco equipo, con tener el equipo 12, una setup con Bastila de líder con Zeta o con el propio Revan, simplemente con tener al Gran Maestro Yoda con más nivel que el resto, hace estragos ofensivamente. Invirtiendo los recursos en los personajes y escuadrones de esta manera, veréis que en pocos meses vuestro rendimiento crece exponencialmente. Y lo vais a notar sobre todo en vuestra aportación en Genosis Oscura y en la cantidad de niveles que podéis superar en las distintas batallas de asalto. Como última anotación de esta fase intermedia, yo os aconsejaría farmear la Espíritu y la Fantasma 2, ya que son dos naves que podemos utilizar para completar ese requisito de naves para hacer los desafíos de flotas y para hacer hacer el evento de la Hogar 1 y la Resistencia para obtener fragmentos cada mes. Se pueden utilizar sobre todo para desbloquear a la Quimera en el futuro. Podemos empezar a hacer el evento en este punto. Y también porque hay un evento de naves de carga que piden naves que tengan este tag,
que se completa con facilidad teniendo la Malevolence, teniendo el Sabueso y a nivel 1 estas dos naves, y que nos van a dar material de refuerzo de naves, créditos de naves y habilidad de nave de máximo nivel. Y llegamos por fin a la parte final de esta guía de farmeo. En este punto ya tenemos desbloqueados todos los personajes que son requisitos del Emperador Eterno, y lo único que nos queda, que no es poca cosa, es subir a reliquia a aquellos personajes que son menos útiles, como son Darth Maul, Krennic, Darth Sidious y el Guardia Real. Además de esta tarea, tenemos que empezar a pensar hacia dónde vamos a continuar nuestra cuenta. Ahora os hablaré un poco de todas las opciones que hay. Independientemente de hacia dónde vaya en el futuro vuestra cuenta, os aconsejaría desbloquear a BB-8, que es Rey de Entrenamiento Jedi, por lo que tendremos que preparar sus eventos. Además de terminar de completar los requisitos del Halcón Milenario que hemos empezado en la fase intermedia. En cuanto a Mando Beskar, que tenemos mucho de su evento preparado, nos quedaría desbloquear a Cara Dune y a IG-11, aunque en este caso os advierto que el personaje, que Mando Beskar, no rinde de momento mucho, salvo que le pongáis reliquia a la setup. Y aún así, en comparación, hay setups mucho mejores que la suya. Hablando de Darth Malak y el General Skywalker, que son otras dos opciones que podéis contemplar en este punto. Si os interesan estos personajes, algunos de estos dos personajes, porque os molan, pensad que necesitáis de tienda de moneda de evento MK1 para poder subirlos a 7 estrellas. Así que si la quemasteis para acelerar la obtención de recursos para el Emperador Eterno, os podría perjudicar enormemente a la hora de subirlos a máximo de nivel. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver mis recomendaciones en cuanto a qué personaje farmear. Para BB-8 buscaríamos una setup de primera orden, que la haríamos con Soldado Sith y General Hux farmeados en nodo difícil, Phasma en Guerra Galáctica y Kylo Ren en Tienda de Gremio, junto con Kylo Ren sin máscara que tenemos de la fase inicial de esta guía de farmeo. Para desbloquear a Rey Entrenamiento Jedi, tenemos que ir a Piñón Fijo con Veterano Han y Chewie de Cantina, Rey Chatarrera y Finn en Tienda de Gremio, y BB-8 que hemos desbloqueado gracias a estos 5 personajes de primera orden. Como opciones de las que os he mencionado, tenemos IG-100, B2, el B1 y Shaak-Ti, personajes necesarios para desbloquear a la General Skywalker. Podríamos subir el nivel de equipo de las setups de Darth Revan y Caballero de Revan para acceder a Malak. O, como en este caso, como mención honorífica, os pongo aquí a Chewie y Mochilas, porque aunque no vayáis a por el Maestro y del Luke, del cual es requisito, es un personaje muy bueno para potenciar sobre todo las setups de rebeldes con el comandante Luke Skywalker. Encaremos la recta final de esta guía de farmeo hablando de esas posibles opciones a la hora de continuar vuestra cuenta. Mi consejo es que os centréis en desbloquear una segunda leyenda galáctica o en desbloquear al ejecutor. Y que al hacerlo, o que para hacerlo, sigáis un esquema muy parecido de esta guía de farmeo. Es decir, tenéis un objetivo final, que es una leyenda o el ejecutor, y de camino vais subiendo primero los personajes que son importantes de algún escuadrón y que os van a dar rendimiento inmediato, y termináis subiendo aquellos personajes que son menos útiles. Ahora, en cuanto a todas las opciones que tenemos, vamos a valorar pros y contras de cada una de ellas. El Maestro Jedi Kenobi es, para mí, en este momento, la mejor leyenda del juego. Sería la opción más potente en cuanto a rendimiento en la mayoría de aspectos de este juego, el que más gana en puntos. Como contraprestación tenemos que necesitaríamos la negociadora 6 estrellas, y nosotros hemos optado por ir por la Malevolence, y que tendríamos que tener acceso a material de Reliquia 8, ya sea porque nuestro gremio tiene acceso o porque podemos comprarlo en algún encargamento en el juego o metiendo dinero. Rey y el líder supremo Kylo Ren tienen como problema, como handicap, el tener que haber desbloqueado la Radus y la Finalizador, que son naves para subirlas al nivel necesario del evento, tenemos que repetir de manera casi mensual, lo cual hace que se suba muy poco a poco. Así que si vais a optar por alguno de estos dos personajes, pensad en empezar a farmear sus requisitos, sobre todo de las naves, lo antes posible. Lord Vader tiene
el mismo inconveniente que el maestro de Kenobi en cuanto a nivel de reliquia, no en cuanto a naves, pero en comparación te pide más reliquia. No tienes la remesa mala en esta, a día de hoy, con el drop acelerado, por lo tanto tardías más en farmearla. Y en cuanto a rendimiento, está por debajo de lo que hace Kenobi. Así que sería para mí la opción menos apetecible. Por último, en cuanto a leyendas, el Maestro Jedi Luke es una de las leyendas que más personajes nos va a pedir subir. Pero la parte positiva es que también es una de las leyendas que más equipos nos va a dar. Y en especial equipos para completar Geonosis Luminosa con garantías, sobre todo equipo de rebeldes y el equipo de Jedi con el caballero Jedi Luke de líder. La otra opción también, que esto ahora mismo está en el aire, sería ir a por el ejecutor. En este caso es una opción que contemplo si en el futuro, cuando estéis viendo esto, la Razor Crest pasa a algún nodo de farmeo mediante simulación o está en alguna tienda y hace que obtenerla sea mucho más rápido, porque a día de hoy es una opción que no se contempla, pero ya veremos cuando pasen los meses. Y ahora sí que sí, damos por concluido este vídeo, que además ya me estoy quedando un poco afónico. Disculpadme que os haya dado mucho la turra, pero es que he intentado englobar en esta guía de farmeo todo aquello que se me ha ocurrido que podía ser relevante e importante para aquellos que empezáis de cero. Os voy a dejar en la descripción un archivo PDF con todas las imágenes para que podáis descargarlo y consultar cualquier cosa que tengáis, ya sea en vuestro ordenador o en vuestro móvil. De modo que además podéis ver las imágenes mucho más grandes y no tenéis que estar acudiendo constantemente a este vídeo a resolver alguna duda. Igualmente, si queréis comentarme alguna cosilla o me he equivocado de manera garrafal en algún punto, no dudéis en utilizar la sección de comentarios de este propio vídeo. Y si en el futuro me decís que he metido la pata en alguna parte o hay algún cambio que merece la pena resaltar en esta ruta de farmeo, lo que haré será editar el archivo PDF, actualizarlo y avisaros en la sección de comentarios de que podéis descargar un nuevo archivo con aquellos cambios que sean significativos. Por mi parte, esto sería todo. Antes de despedirme, quiero mandar un enorme agradecimiento a todos aquellos que estáis apoyando este canal, ya sea viendo los vídeos como suscritos en Patreon o en Twitch. Muchas gracias de corazón, os lo digo a todos, porque sin vuestro apoyo esto no sería posible. Me despido de vosotros, os mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe.